Hola amigos, bienvenidos a Entrevistas y Comentarios. En esta ocasión me acompaña Andrea Reynoso, quien es miembro de la Asociación de Estudiantes con Discapacidad ACEDIS USAC. Gracias Andrea por estar con nosotros, bienvenida a Entrevistas y Comentarios. Gracias por la invitación, espero verdad que podamos compartir y podamos aprender en este espacio. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es el propósito de la asociación? El propósito de la asociación es que, cuando surgió, ¿verdad? Era venir y crear un espacio para las personas con discapacidad dentro de la Universidad de San Carlos. Entonces, esto ha venido evolucionando, ¿verdad? Porque ahora ya no solo es el enfoque dentro de la Universidad de San Carlos, sino es también a nivel nacional. Quiere decir que la asociación ha venido y apoyando en pro de los proyectos, iniciativas de leyes, en todo lo que venga a ser beneficio, ¿verdad? Y que venga a crear un espacio de inclusión para las personas con discapacidad, que la verdad es que hay distintas condiciones de discapacidad. Entonces, lo que busca la asociación en sí, dentro de la universidad, es pues no ser una asociación facultativa, ¿verdad? O que venga y represente solo a una escuela, no. Al contrario, lo que nosotros buscamos es pues ser una asociación de estudiantes no facultativa, porque de esta forma le podemos dar representación a todas las escuelas, a todas las facultades, etcétera, ¿verdad? Y no solo ser centralizada, sino que al contrario, que podamos representar también a los compañeros de las distintas sedes de la Universidad de San Carlos, que están en el interior. En este punto que dices, no facultativa, para que ampliemos esta información, ¿quiere decir de que la Facultad de Derecho con la de Ciencias Políticas, si hay alumnos con discapacidad, ellos perfectamente pueden ser miembros de esta asociación? Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, soy estudiante de Derecho y tenemos compañeros de las distintas unidades académicas, ¿verdad? Tenemos compañeros de Ciencias de la Comunicación, de Trabajo Social, etcétera, ¿verdad? O sea, ellos vienen y vienen a integrar la asociación independientemente de qué unidad académica, qué estudios tengan, en qué plan estén estudiando. Puede ser plan fin de semana, puede ser también el diario. O sea, eso no va a venir a interferir, ¿verdad?, dentro de los proyectos o espacios que nosotros tenemos dentro de la asociación. Y, por ejemplo, una persona que no padezca ninguna discapacidad al día de hoy, porque cabe mencionar algo muy importante. Todas las personas en algún momento de la vida estamos propensas a padecer alguna discapacidad. Y lo digo a título personal, a mí me pasa. A los 22 años yo fui diagnosticada con artritis reumatoidea y eso pues me convirtió en una persona con discapacidad. En el camino de la vida pues nos enfrentamos a diversas situaciones, accidentes, enfermedades y que nos pueden poner en esa condición. Pero en este caso específico, de que una persona que al momento, al día de hoy, por ejemplo, no padezca ninguna discapacidad, no padezca ninguna enfermedad que lo ponga en esa posición de persona con discapacidad, ¿puede ser miembro también de esta asociación? ¿Puede involucrarse y apoyarles? Sí. De hecho, tenemos varios compañeros que han apoyado, ¿verdad?, la asociación y no tienen discapacidad. Entonces, lo que nosotros buscamos es esa inclusión, ¿verdad?, dentro de la universidad, que sean miembros tanto personas con discapacidad o sin discapacidad. Y, por ejemplo, algo que sí está en los estatutos es que la junta directiva de la asociación sí debe de ser representada, ¿verdad?, por personas que tengan alguna condición de discapacidad, nada más, ¿verdad? De ahí los integrantes, pues puede ser amplio, personas con o sin discapacidad, no tiene límite de rango de edades, etcétera, ¿verdad? Solo, por ejemplo, que nos puedan apoyar, que sean estudiantes dentro de la Universidad de San Carlos, y puede ser también colaboración externa, ¿verdad? Que hemos tenido también, como mencionaba, pues a nivel nacional, cierta representación. Entonces, es lo que nosotros buscamos. Y por ejemplo, si algún estudiante de alguna universidad privada de las que hay en el país quisiera pertenecer también a la asociación, ¿puede integrarla, puede ser miembro de la asociación y así poder
llevar esta información y poder también generar este espacio en la universidad privada donde él esté estudiando. Sí, lo que nosotros buscamos es como ser ese, ser ese ejemplo, ¿verdad? Que se pueda proyectar más, porque de hecho es una, nuestra universidad pues es pública, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos es que se replique, ¿verdad? Que también cada universidad pues pueda tener su propia asociación, que podamos unir alianzas, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que nosotros buscamos es como es crear y generar ese impacto, ¿verdad? Y sí, que ese efecto dominó, que venga a venir y a generar propuestas, ¿verdad? Entonces sí hemos tenido espacios donde en lo personal pues he tenido cierta cercanía, compartido foros, etcétera, con compañeros de distintas universidades, ¿verdad? Privadas, en donde les he dejado como que esa iniciativa, ¿verdad? Ese chip de decirles por qué no vienen y generan su propia asociación. Porque de hecho las universidades privadas también tienen sus propias asociaciones, ¿verdad? Las distintas facultades, etcétera. Entonces yo decirles, la Universidad de San Carlos tiene su asociación, ustedes pueden venir y generar su asociación para que podamos unir alianzas y podamos generar esos espacios para los estudiantes con discapacidad que están en una universidad privada, ¿verdad? Al momento, aproximadamente, ¿cuántos miembros tiene la asociación adentro de la Universidad de San Carlos? Bueno, al momento ahorita, como acordémonos que hay nuevos ingresos, etcétera, ¿verdad? Nosotros tenemos un sondeo más o menos dentro de acá de la central, y qué es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? No solo ser de acá de la Universidad Central, sino también representar a los distintos centros regionales, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar de dentro de unos 150 en adelante, compañeros. ¿Que son miembros que activos? Sí, que podríamos ser miembros de la universidad. Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, vaya, está el estudiante que se integra a la asociación. ¿Cuáles son esos beneficios directos que él recibe al ser miembro de la asociación con personas con discapacidad? Bueno, lo que nosotros buscamos es que se le dé apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay nuevos ingresos, que se le traten de dar esas adecuaciones curriculares que se necesitan, esas herramientas para que podamos tener dentro de la universidad la facultad que desea estudiar, ¿verdad? Porque se dan muchos casos donde dice, se hace la selección, se pasan los exámenes, etcétera. Entonces uno dice, bueno, no, es que mejor me voy a esta unidad académica porque no sé si en tal unidad va a haber accesibilidad, por ejemplo, para una persona con discapacidad visual, si hay rampas. O si es, por ejemplo, usuario de silla de ruedas, si voy a tener acceso a qué edificio, etcétera. No, lo que nosotros venimos es que queremos crear ese espacio donde sea no solo de actitud, ¿verdad? La inclusión de las personas, sino que sea también en espacios físicos. Entonces nosotros le damos ese seguimiento, ¿verdad? De venir y que pueda incorporarse dentro de la universidad, la unidad que ellos decían, y bueno, pues venir y generar que pueda estudiar y que pueda no solo recibir sus cursos, etcétera, sino también venir y tener ese apoyo, ¿verdad? Que la asociación está buscando en beneficio de las personas con discapacidad dentro de la universidad, que sea el que el rector y todos los entes, etcétera, ¿verdad? Que se desglosan, puedan venir y ser inclusivos, ¿verdad? Los catedráticos, dar ese seguimiento, ese apoyo de ciertas cuestiones que a veces no se comprenden, ¿verdad? Por ejemplo, los compañeros que tienen discapacidad auditiva, que ahora que ya está en ley lo que es el idioma del lenguaje de señas, que venga y tengan esa adecuación, ¿verdad? Esos ajustes razonables para que puedan seguir y continuar su nivel de educación superior hasta culminarlos, porque hay muchas cuestiones donde desisten por lo mismo, ¿verdad? Porque no es accesible, porque ¿qué voy a hacer? No tengo las herramientas. Claro, es una universidad pública y no tengo cierto nivel económico, porque el tener una condición con discapacidad a veces genera ciertos gastos extras que, por ejemplo, alguien que no tiene condición de discapacidad no los hace, ¿verdad? Entonces, no va a pagar el estudiante su intérprete, ¿verdad? Porque esto no es así. Lo que se quiere es que la universidad cumpla con los compromisos que ha asumido, ¿verdad?
que, por ejemplo, tengan a la persona en el salón, si hay un estudiante con discapacidad auditiva, por ejemplo, que el intérprete esté ahí en el salón dando, interpretándole la clase. Sí. Eso, a eso es a lo que llegó la ley que actualmente está vigente. Pero, en el caso, por ejemplo, me mencionabas fuera de cámara que la asociación fue creada con una visión y durante estos años ha ido evolucionando. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿En qué es lo que ha cambiado y cómo es que la asociación ha crecido y que hoy por hoy pues está haciendo más presencia incluso en temas de gestión pública? Pues ese proceso, más o menos la asociación inició como movimiento en el 2014. Aproximadamente, ¿verdad? Por tres compañeros de distintas condiciones de discapacidad que tuvieron esa iniciativa, ¿verdad? Venir por lo mismo, que no había una universidad accesible, no había una universidad que generara los espacios o el entorno adecuado para las distintas condiciones de discapacidad. Entonces viene y surge como un movimiento de estudiantes, ya de luego se vienen las ideas, ¿verdad? Que es, no vamos a representar solo a una unidad académica, una escuela, etc. Entonces vamos a hacer una asociación. Entonces conforme los años se convierte en asociación. Entonces es ahí donde, ahí sí que a las últimas fechas, no solo el estudiante sancarlista tiene que centrar el aporte que le va a dar a la sociedad dentro de la Universidad de San Carlos, sino fuera, ¿verdad? Debe tener esa conciencia social de generar cambios, no solo internos, sino externos. Entonces es ahí donde la asociación empieza a trabajar también en la coyuntura nacional, ¿verdad? A aportar, a venir y decir, bueno, esto hay que cambiarlo, ¿verdad? Porque somos una asociación y no solo vamos a estancar el proceso, por ejemplo, académico, en decir, bueno, ya entraron, van a estudiar, no, sino que queremos que las personas pues logren obtener el título, ¿verdad? Esa es la idea, de que salgan y seamos profesionales y que cambiemos ese chip, ¿verdad? Que se tiene de inclusión laboral, etcétera. Entonces es ahí donde la asociación está apoyando las distintas iniciativas a nivel nacional, porque es darle ese seguimiento, ¿verdad? No solo quedarnos dentro de la universidad, sino darle ese seguimiento. El venir y es donde se da esa evolución de que vamos a venir y participar en lo que está aconteciendo a nivel nacional. Vamos a darle ese enfoque, ese alce, ¿verdad? Que las personas con discapacidad, pues también podemos cubrir espacios, ¿verdad? A nivel nacional, ¿por qué no hablar de temas políticos, no solo laborales, sino también en entornos de cambios, ¿verdad? Que se pueden dar y que podemos aportar. Entonces es ahí donde la asociación empieza a trabajar en eso. Aquí tocaste un punto muy importante. Por ejemplo, ustedes le dan ese acompañamiento al estudiante para que él culmine sus estudios. Se gradúa, recibe su título. Y mencionabas de la inclusión laboral, que es un tema muy importante a tomar en cuenta por parte de todos los sectores, tanto privados como el Estado. ¿Por qué? Porque estas personas también necesitan ser involucradas laboralmente. Porque, ¿qué pasa? Pasaron todo ese proceso para obtener su título, estudiaron con todo lo que esto representa, venciendo todos esos obstáculos. ¿Y qué pasa? Llegan a obtener el título y entonces resulta de que no le dieron la oportunidad de trabajo por ser una persona con discapacidad. Cosa que hay que romper. Hay que romper porque se necesita esa apertura, esos espacios. Porque si se graduó, es porque tiene las capacidades para ejercer un empleo. Que si está en situación de discapacidad, bueno, adaptarle también un ambiente de trabajo donde él pueda también desarrollarse. Por ejemplo, si es una persona que está en silla de ruedas, bueno, que pueda tener el acceso fácil a su oficina, por ejemplo, y poder llevar a cabo su trabajo, pero tomarlo en cuenta como un profesional, como esa persona que es capaz de ejercer ese trabajo. Y ahí pienso de que pues hace falta mucho, ¿verdad? Hay empresas que sí han abierto las puertas, pero otras no. Y de hecho, incluso las dependencias, ¿verdad? Del Estado también son muy pocos los empleos que se ven ocupados por personas con discapacidad. Aquí me gustaría que le hicieras un llamado también, ¿verdad? A estos sectores para que sean más abiertos, para que realmente se tomen en serio todo lo que estamos viviendo, todo lo que se está haciendo, todo lo que ustedes están haciendo desde su espacio para apoyar a todas estas personas con discapacidad.
Gracias. Sí, más que todo el llamado es, ¿verdad?, que se cumpla no solo lo que está en ley, ¿verdad?, porque es ley, sino que cambiemos esa conciencia social que se debe tener. Porque no es lo mismo que esté en papel a que nosotros ya vengamos y accionemos. Entonces lo que nosotros buscamos es, ahorita hay una iniciativa, ¿verdad?, en el Congreso que está en debate y todo el proceso, que por ejemplo se tenga un mínimo de porcentaje, porque usted lo mencionaba, ¿verdad?, de que hay ciertos espacios y en otros pues ni siquiera hay personas con discapacidad laborando. Entonces es lo que se busca, ¿verdad?, que las personas puedan tener ese respaldo, no solo de lo que estudiaron, de lo que han venido viviendo, sino que puedan ahí sí que tener una vida plena, tener un acceso a trabajo, no solo ya tuvieron la educación, sino etcétera, sino poder venir y ejercer, ¿verdad? Tener una vida completa, plena, cubrir todas sus necesidades, ser independientes. Entonces es lo que se busca, ¿verdad? Que las iniciativas que se estén generando en pro de las personas con discapacidad puedan tener ese respaldo que se debe de tener, en el sentido de que se abran los espacios, no solo quede en ley, ¿verdad?, sino que se abran los espacios, que decir, bueno, vamos a cumplir con lo que nos estamos comprometiendo. El Estado tiene un compromiso, entonces lo debe de asumir, ¿verdad? Y no solo se trata, es que son personas con discapacidad y involucrémoslo. Es que la Constitución no es excluyente. Exactamente. O sea, no hace acepción, ¿verdad?, de las personas, exactamente. Entonces venimos y decir que se comprometa a cumplir eso, ¿verdad? Porque no solo se trata de venir, bueno, entonces creemos un empleo. No, se trata de hacer los ajustes razonables. Lo que usted decía, una rampa, hacer las adecuaciones, etcétera, ¿verdad?, para que la persona se pueda desempeñar y desarrollar como cualquier otro compañero que esté en esa misma área laboral, ¿verdad? Es eso lo que se busca. Y un punto muy importante que no quiero dejar de mencionar, y es que lo que sucede es que cuando la persona puede estar ya en una situación de empleo, de una relación de dependencia laboral, puede tener acceso también a la salud por medio del seguro social. Porque, ¿qué sucede? Si no está trabajando para ninguna empresa, pues hoy por hoy el seguro social sí es cerrado en ese sentido de que solo le da acceso a las personas que están en relación de dependencia laboral. Y no incluye que por ahí se han escuchado algunos rumores de que sí, la actual administración del ICS ha querido incluir a personas de forma independiente. Eso todavía está en proceso, todavía no es una realidad, pero si las personas tienen esta oportunidad de laborar, van a tener oportunidad al seguro social. Y entonces su salud también va a poder ser atendida. Y no van a tener que comprar medicina de forma independiente, porque dependiendo también de la situación, dependiendo de la enfermedad, así es como se gasta de medicina en la farmacia, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, eso es lo que se busca, ¿verdad? Tener los mismos derechos que todo trabajador debe tener, ¿verdad? Tener esos derechos, esas adecuaciones. El decir ajuste razonable no quiere decir que, ay, pobrecito, porque no lo puede hacer, no. Como usted decía, estudió, se preparó, entonces que desempeñe el rol que le corresponde, ¿verdad? Entonces son esas cuestiones, porque sí han habido ciertos avances, aunque han sido, ahí sí que avances, ¿verdad? Podría decir que son mínimos, porque sí hay iniciativa privada que fomenta el empleo, ¿verdad?, de personas con discapacidad, pero a veces, por ejemplo, no es al que se han preparado o no es por el que estudiaron, sino es donde, bueno, aquí podría, aquí no, etcétera. O sea, es cambiarnos eso, ¿verdad? Porque era lo que platicábamos. Si se preparó, si tuvo una academia y los esfuerzos que involucró, todo lo que vino a formar a esta persona, el perfil que están buscando, si cumple con los requisitos, porque muchas veces en las entrevistas es, bueno, uno manda CV o algo así y dicen, perfecto, va, cumple con todo. Y cuando se presenta, se dan cuenta, por ejemplo, una persona con discapacidad, no, es que fíjese que no, o ciertas cuestiones. Entonces, es ese tope, ese alto que le pone, ¿verdad?, la misma sociedad le impone a las personas con discapacidad. No ven tanto la capacidad, no ven, el perfil, el intelecto, etc., sino que se quedan ahí por cómo ven la apariencia. Exacto.
lamentablemente. Pero esperamos que esto cambie y que esta entrevista pueda llegar a muchas personas, a muchas personas involucradas, tanto del sector privado como del Estado, para que realmente tomen conciencia y que esto ya vaya dando más cambios. Se han hecho muchas cosas, pero todavía falta mucho por hacer. Ahí sí que esto apenas empieza. En lo personal, Andrea, me gustaría que nos compartieras. En tu caso, pues tú eres una persona de talla pequeña. ¿Cómo tú te has enfrentado a esta sociedad? ¿Cómo tú has vencido estos retos, estos desafíos, pues que la misma sociedad te ha puesto por tu condición de talla pequeña? Bueno, en lo personal, creo que ha sido muy importante la base de lo familiar, ¿verdad? Porque es ahí donde se crea, no solo la sociedad ya es incluyente, ¿verdad? Y no acepta que en las distintas características es lo que nos enriquece. Porque ¿qué pasaría si todos fuéramos iguales? O sea, es algo que yo siempre me he preguntado. Entonces, porque así como tenemos libertad de pensamiento, de gustos, de preferencias, ¿por qué no aceptar a las distintas personas que es solo porque tienen una condición distinta de verse a lo que está estigmatizado como un perfil? Entonces, ¿por qué no venir y decir, bueno, ¿verdad? Seamos iguales. Entonces, en mi caso me ha ayudado mucho mi familia. Creo que ha sido uno de los pilares. Dios también, ¿verdad? Ha sido uno de mis pilares en lo personal para seguir ahí sí que en esa constancia, ¿verdad? De seguir, decir, bueno, vamos a estar presentes. Yo quiero esto para mi vida. He trazado estas metas. Entonces, eso ha sido una base muy fundamental. Y también el poder venir y empoderarnos. El tomar esos derechos que están en papel, que otras generaciones que van adelante de uno lucharon y fueron ahí sí que haciendo ese trabajo, ¿verdad? Para que los espacios, o sea, para que se vieran. Pero como tú dices, ¿verdad? En papel. Exacto. Que ya se fueron dando esos espacios. Entonces vengo yo y digo, bueno, esto, yo tengo derecho a esto. Y los pongo. Me empodero de ellos y yo digo, bueno, yo tengo el mismo derecho a alguien de estatura promedio, de estudiar, de practicar el deporte, etcétera, ¿verdad? Tengo un poquito de recorrido ahí donde he tratado de, claro, siempre con el límite que no solo da la ley, sino que en donde está tu respeto está mi respeto, etcétera, ¿verdad? Entonces, he tratado de ir viniendo y empoderándome de esto, aprendiendo, estudiando, fortaleciendo. Y entonces eso es lo que ha creado esa conciencia, ¿verdad? De venir y decir, bueno, si alguien más trabajó para que mi espacio o cuando yo viniera y naciera y empezara, ¿verdad? El proceso de mi educación, etcétera, ¿por qué no yo ahora venir, trabajar para que sea más adecuado? Porque mis limitaciones en cuanto a sociedad, en cuanto a arquitectónicos, etcétera, no fueron quizás igual a las personas de talla pequeña que nacieron mucho antes que yo, de otras generaciones, pero igual yo tuve ciertas barreras, ¿verdad? Que tuve que ahí sí que sobrevenir, sobrellevar y ahí sí que superar. Entonces, ¿por qué no ajustar eso? Entonces, ahí donde yo decido involucrarme a muchas iniciativas, asociaciones, etcétera, ¿verdad? Que activa. Exactamente. Estas iniciativas que uno busca, donde dice, voy a dejar algo que venga y beneficie no solo al colectivo de personas con discapacidad de talla pequeña, sino al contrario, ¿verdad? Que podamos cambiar ese rol en las personas con las que uno se relaciona, en que, bueno, somos iguales, vamos por un café igual, o sea, los ajustes, los apoyos, etcétera, todo lo que se vaya a dar es sentirnos igual, sentirnos cómodos, no dar esa segregación. Entonces es ahí donde yo empiezo y digo, bueno, voy a tratar de apoyar, me empiezo a involucrar, empiezo a participar en movimientos, etcétera. Y entonces es ahí lo que he venido y hasta el momento pues creo que a pesar de todas las barreras y lo que la sociedad impone como tal, son mis metas, ¿verdad? En lo personal son esas metas, lo que le decía al inicio, ¿verdad? Es lo que yo me he trazado. Quiero llegar a tal punto, quiero esto para mi vida, quiero crecer, quiero tener una vida plena. No depender de nadie, porque el hecho que yo tenga talla pequeña no quiere decir que no pueda hacer ciertas cosas. Claro, voy a necesitar un ajuste razonable, pero lo voy a hacer. Entonces es ahí donde han sido esas fuentes, ¿verdad? Más que todo lo que me ha motivado a
seguir adelante. Mencionabas en entrevista de que eres estudiante de Derecho. ¿En qué semestre vas? Actualmente cursé el octavo semestre. Octavo semestre de Derecho, entonces... Ya vas en la recta final. Ya vamos casi a culminar, y verdad, esa es una de las metas a corto plazo. Claro que a nivel académico pues hay más. Yo espero, no sé, tener una maestría siempre en la rama, ¿verdad? Y por qué no, alguna maestría, un doctorado internacional, ¿verdad? Entonces son pasos que se van dando y que espero poder concluir, ¿verdad?, con los compañeros. Y es ahí donde uno dice, ¿verdad?, sí está el poder. Porque a veces vienen y dicen las personas, es que, claro, le cuesta y ciertas cositas, ¿verdad? Pero más que todo, influye mucho lo actitudinal. Porque a veces las personas pueden estar los ajustes, pero si en actitudes venimos y no usamos los términos adecuados, no venimos, entonces ya ahí ya se rompe ese respeto que debe haber, ¿verdad? Entonces son todas esas cuestiones en las que uno dice, bueno, a pesar de esas barreras actitudinales, a pesar de todo lo que se da, vamos a seguir los proyectos que cada quien tiene. Y son aspiraciones que todos tenemos en la vida, ¿verdad? Son iguales, las mías van a ser, quizás varíen de qué aspiro yo, pero al final pues son aspiraciones, ¿verdad? Todos tenemos las mismas aspiraciones de tener un futuro mejor, de superarnos. Tú mencionabas ahorita de esta actitud, utilizar los términos correctos, y todo eso está en la educación. Si nos educamos, si somos un pueblo culto, un pueblo educado, definitivamente vamos a progresar como sociedad. Vamos a salir de ese hoyo donde hemos estado metidos y realmente ser incluyentes. Y tú lo decías, y qué bueno saber de que la asociación también recibe pues personas sin discapacidad, porque pues Dios no lo quiera, pero en cualquier momento una de esas personas puede llegar a tener una discapacidad, ojalá que no, pero generar esa conciencia, generar ese trabajo de la mano, impactar a otras universidades, pues felicidades por todo lo que están haciendo. Y para cerrar, mencionaste que te gusta el deporte. ¿Qué deporte practicas? Ahorita estoy un poquito ahí, sí que detenida en el deporte, ¿verdad? Por otros proyectos y otras cuestiones personales, pero sí estuve practicando lo que es natación y estuve practicando bádminton. Entonces creo que el límite está en la mente. Algo que yo he dicho siempre es, mi discapacidad no me define y tampoco me limita a lo que yo quiero llegar a hacer, ¿verdad? O a lo que yo quiero generar, impactar en las personas que me rodean. Entonces, es como que esa conciencia de venir y decir, yo puedo hacerlo. Era lo que mencionaba, ¿verdad? Con quizás ajustes, etcétera, pero lo voy a lograr. Entonces, he estado un poquito ahí reservada con el tema del deporte, pero sí lo he practicado, ¿verdad? Siempre me ha gustado el deporte y creo que en algún momento, pues, quizás retome. Pues, éxitos, felicidades. Y para cerrar la entrevista, estamos en un año de pandemia, 2020, pues nos vino a afectar a todos, nos vino a cambiar mucha forma de vida que teníamos antes y que ahora, pues, definitivamente hay que adaptarnos a los nuevos cambios. Como asociación, como persona de talla pequeña, ¿cómo has enfrentado esta pandemia hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy creo que es un poquito afecta en lo psicológico, ¿verdad? Creo que a todos nos vino a afectar el encierro, la cuarentena y todo lo que se veía, se escuchaba y el ambiente que se generó a raíz de la pandemia. Creo que algo bien importante es tomar como ciertos ejercicios mentales, el venir y distraerme, si tengo empleo, pues enfocarme en mi empleo, tratar de seguir con mi vida, ¿verdad? Que no se estanque por lo que se está viviendo, sino que al contrario. Si los estudios continuaron en línea, yo sigo en línea. Si tengo mi empleo, pues seguir con el empleo, ¿verdad? Tratando de tomar las medidas, etcétera. Entonces, las recomendaciones, pues siempre, ¿verdad? Estar al pendiente de las personas con discapacidad, porque ante cualquier desastre, ante la pandemia, etcétera, siempre tener en mente que ellos necesitan cierto apoyo, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, que con el tema de la pandemia que usted mencionaba,
que nos estemos lavando las manos constantemente, que usemos la mascarilla, que tomemos esas precauciones, ¿verdad? Que no nos enfoquemos en solo en encierro, si las personas pues están encerradas porque están guardando, ¿verdad?, ese espacio de no estar tanto tiempo en la calle, etcétera. Entonces, que hagamos ejercicios, que practiquemos, no sé, juegos de mesa, que tengamos siempre la mente ocupada y distraída de lo... No alejarnos, ¿verdad?, como que eso fuera externo, pero sí venir y decir, bueno, es una pandemia y hay que ir superando la... Es que día con día, ¿verdad?, porque día con día se supera la pandemia. Entonces, en mi caso, algo que me ha funcionado es eso, ¿verdad?, concentrarme en los... en las metas y en los propósitos que he tenido, y que este año pues no se quede así como que, bueno, lo perdí porque me estanqué, etcétera. No, sino al contrario, poco a poco pues ir tomando las medidas necesarias, hacer los ejercicios, ocupar mi mente, mi tiempo en lo que a uno le agrada, en lo que a uno le gusta, ¿verdad? Y teniendo siempre el cuidado, ¿verdad? Que esté, por ejemplo, usted mencionaba mi discapacidad, podría ser que el gel en mi familia pues esté en un... no sé, alto prudente para que yo pueda tener acceso, donde yo vaya pues tener acceso al gel, a la mascarilla, ¿verdad? Tener esos cuidados, ¿verdad? Entonces que igual la, el entorno familiar, porque para ahorita con el tema de la pandemia se me dieron muchas cuestiones, y para ampliar creo que no nos alcanzaría la entrevista, ¿verdad? Porque se dieron muchas cuestiones, ¿verdad?, que provocó el mismo encierro, que no estábamos acostumbrados, ¿verdad?, y que ahora tenemos que aprender a vivir, y que independientemente de cómo se vengan los días, pues nosotros tratemos de seguirlos viviendo, ¿verdad?, tratando siempre con las medidas necesarias sanitarias, seguir paso a paso, ¿verdad?, no descuidarnos, porque algo que se ha estado dando mucho es que la juventud cree que porque no es un, una población vulnerable, digámoslo así, en, a grandes rasgos, se descuidan, ¿verdad? Y no es eso, se trata de que siempre avancemos, sigamos en la lucha, sigamos en las propuestas, sigamos generando propuestas. El pensamiento aquel de que a mí no me va a pasar. Exacto. Yo soy inmune, sí. Y no me va a pasar. Y, o ya me dio y no me va a volver a dar, y eso no es así, no, o sea... Exactamente. Se pueden volver a contagiar, alguien que ya lo tuvo lo puede volver a tener. Exactamente, entonces venir y decir, bueno... es, depende de cómo yo me quiera, ¿verdad? Si qué tengo yo a grandes metas, así me voy a cuidar. Así es como yo voy a cuidar. Entonces también debo de tener esa responsabilidad de cuidar a las personas que me rodean. No solo hablando en el ámbito familiar, sino también social. Porque ¿qué pasa si yo soy asintomático y tengo el virus y ando ahí sin mascarilla, etcétera? Entonces, repartiendo no, el virus. Exactamente. Entonces es esa conciencia, es ese llamado, ¿verdad? La conciencia de venir y decir, cuidémonos todos, ¿verdad? Tomemos siempre las medidas necesarias, tomemos precaución y siempre con una actitud positiva de que tengamos fe o tengamos ese pensamiento positivo de que poco a poco esto va a ir pasando y nos vamos a ir acoplando día con día más, ¿verdad? Al salir de lo rutinario y seguir trabajando siempre. Y 2021, nuevos retos, nuevas oportunidades. Y vamos con todo. Y vamos con todo. Sí. Con pandemia o sin pandemia. Hay que seguir la vida. Hay que seguir la vida y siempre positivos, ¿verdad? Siempre positivos de que a pesar de cualquier situación, pues nosotros vamos a salir adelante, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias por tus palabras, Andrea. Gracias por este espacio, por permitirnos conocer de la asociación, de conocer de lo que a ti te pasa en lo personal. Y esperamos de que esto pues sirva de reflexión para muchas personas que nos estén viendo y que hagan conciencia, que cuando vean a una persona con discapacidad no es de verla con lástima, es de darle el acceso, el apoyo, la oportunidad como todos la tenemos, porque está garantizada en la Constitución. La Constitución no es excluyente, no nos excluye de la sociedad. Somos una sociedad guatemalteca. Y pues, muchísimas gracias, amigos, por haber estado en sintonía. Recuerden sintonizarnos en www.micanal.gt, en IPTV OD y ahora en la plataforma Orange Network, que está disponible en el Play Store totalmente gratuita. Así que ustedes pueden seguirnos por medio de estas plataformas y esperamos que esta entrevista haya sido de su agrado, que podamos concientizar a todas las personas que nos estén viendo y las que ya están concientizadas, pues, que sigan trabajando en pro de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, gracias por su sintonía y recuerden siempre
usar su mascarilla, estamos en pandemia, y utilizar todas las medidas de seguridad que ya hablamos en esta entrevista. Gracias, Andrea, por ese recordatorio a todos nuestros televidentes, y pues nos vemos en un próximo programa.